Tiene sus primeras luces, está Mónica Reviglio, entiendo que con el tema de la vigilia, las primeras personas que empiezan a hacer la vigilia, de lo que será el debate en el Senado a las 9:30 de la mañana. Gracias, Daniel, muchas gracias, Desi. Efectivamente, este es el día de en el cual se va a saber si efectivamente va a ser ley, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, y sin dudas las movilizaciones se van a dar en todo el país. Acá en Córdoba, el centro va a ser este, justamente en Avenida Irigoyen, donde está el Museo de Antropología, donde se va a realizar esta vigilia que se adelantó, porque en principio tenían previsto una marcha, una conferencia de prensa, pero se adelantó el debate allí en senadores, de la Nación. Entonces, evidentemente, aquí ya se pueden ver, por ejemplo, algunos grupos que están cortando media calzada en Patio Olmos, bueno, y gente que ya, algunas chicas ya han llegado acá. Hola, ¿cómo estás, Lara? Hola, ¿cómo estás? Bueno, tempranito, los han hecho madrugar. Sí, sí, totalmente. La verdad que estamos muy ansiosas y también en la expectativa, digamos, de todo lo que va a pasar, así que venimos desde muy temprano para hacernos, digamos, para manifestarnos de que realmente queremos que se apruebe esta ley, porque es una deuda que la democracia tiene con las mujeres argentinas. ¿Cómo va a ser la jornada de hoy? Porque además que se adelantó, que creo que ese es el dato importante a último momento anoche, ¿no? Sí, sí, se adelantó efectivamente. Acá la idea es que a las 11 del mediodía se va a armar se va a armar antes el escenario para las 11 empezar a transmitir el debate igualmente. Así que, bueno, y la idea es quedarnos acá hasta que se apruebe la ley. O sea, va a haber diferentes actividades, talleres, van a estar todas las organizaciones que formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y bueno, y todas las compañeras, obviamente, toda la gente y todo aquel que quiera venir a pedir que efectivamente la ley sea una realidad en Argentina. ¿Cómo fue que se enteraron y por qué se adelantó en Buenos Aires el tratamiento de la ley? Y no, yo la verdad que nos enteramos muy tarde anoche, o sea, era muy muy tarde cuando supimos la noticia, y la verdad que yo no te sé decir por qué es que se adelantó el debate. Nos dicen que es para terminar temprano, por las dudas, para evitar problemas. Tal cual, o sea, estaba corriendo también esta noticia de que era para hacer una ley express, digamos, pero la verdad que no te puedo decir yo por qué es la verdad, digamos, de que se haya adelantado. Lo que sí, nosotros apostamos de que sea como sea que lo quieran hacer, lo que hacemos es invitar a todas las compañeras, a todos los compañeros de todo de Córdoba, a que vengan, a todos aquellos que estuvieron militando, discutiendo con la familia, debatiendo con todo el mundo, para poder convencer a cada vez más personas a que la ley tiene que ser una realidad en Argentina, que vengan, a que se sumen y que seamos parte, porque sabemos que como en diputados lo mismo va a pasar ahora en senadores, que es la única garantía de que podamos conseguir la ley, es estando en la calle, organizándonos y estando hasta que sea, digamos, efectivamente la votación. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco. Bueno, les cuento a ustedes que en este momento está vallado todo lo que es el arzobispado, el Patio Olmos y la Casa Radical. Hay mucha presencia policial aquí en los alrededores. Realmente se está previendo que va a ser una jornada larga, que recién comienza. Y atención a los automovilistas, porque ya está cortada una parte allí en Patio Olmos. Y ahora, evidentemente, en minutos más, cuando comiencen a llegar todas las organizaciones, todo el día aquí, esta avenida va a estar totalmente cortada. Ustedes en estudios.